Es tendencia. Tres noticias que son tendencia hoy jueves 20 de julio. La Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios ordenará y simplificará el pago de los tributos y reducirá el pago por servicios, comercios o productos. Así lo explicó ayer el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez. La Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, inició la aceptación de pagos mediante tarjetas MIR, sistema de pagos desarrollado en Rusia. Mientras que en Caracas, estas tarjetas están pasando pruebas, informó el embajador de Rusia en el país, Sergei Melik Bardazarov. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró ayer que su país está dispuesto a sustituir el grano ucraniano en todo el mundo. Es tendencia por ANTV, tu canal al Parlamento.